time after time, time after time. Mariano Hernández Zapata es hijo de Antonia, que es auxiliar de farmacia, y Mariano, un pequeño empresario de la isla de La Palma. Nació en los Llanos de Aridane. Es licenciado en Economía y ha desarrollado su labor profesional en la banca y en el sector energético. Le apasiona el deporte, donde ha estado vinculado al fútbol como deportista en categorías inferiores y ya en su etapa adulta como directivo de la Unión Deportiva Los Llanos de Aridane. Además es practicante y un enamorado del triatlón, en el que destacó a nivel nacional. En 2011 inicia su andadura política formando parte de la candidatura al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane de la mano de Noelia García Leal, y también fue en la lista del Cabildo Insular de La Palma que encabezó Asier Antona. Tras aquellos comicios, asumió la responsabilidad de ser concejal de Hacienda, Aguas y Playas, realizando una importante labor poniendo en orden las cuentas públicas del Ayuntamiento, hasta que dos años más tarde una moción de censura le apartó de este cargo. En el año 2013 entra a formar parte del equipo de gobierno del Cabildo de La Palma, destacando en sus responsabilidades siendo consejero de Deportes, Comercio, Juventud y Empleo. En 2015 fue candidato al Senado por La Palma, consiguiendo su acta al imponerse con claridad, y en los años siguientes revalida dicho cargo con aún mejores resultados. En la actualidad es teniente alcalde de Los Llanos de Aridane y senador. Ha sido viceportavoz de la Comisión Mixta para el Problema de las Drogas y vocal de las Comisiones de Agricultura, Pesca y Alimentación y la de Asuntos Iberoamericanos. Mariano es un joven político con miras muy altas. Es extrovertido y divertido, amigo de sus amigos, y en los ratos libres le encanta cocinar. I'm in love with your body. Oh, wow, 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 wow. I'm in love with your body. Oh, wow, 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 wow. I'm in love with your body. Oh, wow, 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 wow. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Bueno, estamos en el aeropuerto de La Palma y, Mariano, este es un hábitat natural tuyo. Este aeropuerto y el aeropuerto de Madrid, el aeropuerto Adolfo Suárez, porque durante los últimos 4 años has ejercido como senador por la isla de La Palma, ¿no? Sí, se puede decir, ¿no?, vulgarmente, que es mi segunda casa, ¿no? Paso mucho tiempo en aeropuertos. Ser senador de la isla de La Palma y tener que viajar a Madrid prácticamente 3 semanas al mes, pues tiene eso, ¿no? Es de las cosas más duras y más difíciles, ¿no?, de poder compaginar, de organizarte, de pillar el vuelo más cómodo, ¿no?, para poder llegar y estar en tiempo tanto en el Senado como también en mis responsabilidades en la isla. Es complicado, pero bueno, la verdad que en el aeropuerto de La Palma tenemos grandes profesionales también que me han tratado fantásticamente, y se pasa, pues, estos días que tocan aeropuerto, pues, un poco mejor. Mira, debes de ser uno de los senadores más jóvenes, ¿no? Sí, he sido uno de los senadores más jóvenes de esta legislatura. Bueno, aunque parezca que no, he sido el octavo senador más joven, es decir, que hay mucha gente joven en el Senado, ha habido mucha gente joven durante esta legislatura en el Senado, y yo creo que es una buena señal, ¿no?, de que, pues, ha entrado mucho aire fresco, se ha renovado la Cámara, y eso ha permitido también que, oye, el Senado esta legislatura ha tenido un protagonismo especial que no había tenido hasta el momento, y ha ayudado también esa juventud y esa renovación que ha habido. La experiencia, ¿cómo valoras la experiencia en el Senado? Fantástica. Yo enormemente agradecido de que todos los palmeros me hayan dado la oportunidad de poder ser senador. Yo diré que toda mi vida siempre diré que soy senador, ¿no?, y podré decirlo, y es algo que te llena, ¿no?, como persona, por supuesto como político, pero también como persona, ¿no?, porque te permite conocer la política desde otro ámbito, desde la Cámara Alta, donde, oye, con muchísimo pasado, con muchísimas historias tiene esa Cámara. Y por supuesto que contentísimo, una experiencia enriquecedora que me ha hecho crecer no solo como político, sino también mucho como persona. I got chills and multiplying, and I'm losing.
power you're supplying is electrifying. You better shape up, 'cause I need a man, and my heart is set on you. You better shape up, you better understand. To my heart I must be true, 'cause there's love for me and you. You're the one that I want. Ooh, honey, the one that I want. Ooh, honey, you're the one that I want. Ooh, oh, can't you see? Oh, yes, indeed. Mariano, ¿qué representan para ti tus padres? Bueno, pues es la parte más importante de mi vida, ¿no? Yo creo que la familia siempre tiene que estar en lo más alto, y para mí, en este caso, está en lo más alto, ¿no? Y son los que me han creado como persona y los que me han dado una educación y me han permitido, pues claro, estar donde estoy hoy. Cuéntame un poquito, ¿tu madre es auxiliar de farmacia? Mi madre es auxiliar de farmacia, trabaja en la farmacia de mi tío, que es farmacéutico, con su hermana, que también es auxiliar de farmacia. Para mí mis tíos también son como mis segundos padres, ¿no? Ella antes de la farmacia también trabajó en una carpintería, en una administración, la verdad que una persona muy, muy, muy trabajadora y que me ha inculcado ese espíritu de sacrificio, ¿no? Y luego mi padre es empresario, es la empresa familiar pues muy vinculada al mundo del plátano, de las aguas en la isla de La Palma. Y bueno, mi padre, sin que se entere, porque no le gusta que diga la edad, tiene 71 años y aún está ahí a pie del cañón, ¿no? Es quizá la persona que más me ha inculcado a mí la política, porque desde muy pequeño en mi casa se ha hablado de política. Nunca ha sido cargo público, mis padres, ninguno de los dos, pero sí siempre han estado muy vinculados a la política y por supuesto que también al Partido Popular. Tienes tres hermanos, o dos hermanos más, ¿no? Son tres hermanos. Somos tres hermanos, yo soy el del medio. Uh-huh. Mi hermano mayor tiene 5 años más que yo, es electricista, trabaja como, hace el mantenimiento de los pozos. En la isla de La Palma es muy importante, de elevación de agua, y sobre todo ahora en estas épocas que estamos atravesando una sequía importante, es el que se encarga del mantenimiento de los pozos del Valle de Aridane. Y mi hermano pequeño es mecánico. Tenemos un taller, que es una empresa familiar, que hemos montado entre los tres hermanos, y en el que trabaja mi hermano más pequeño, y bueno, ahí vamos bien, contentos, porque oye, tener la posibilidad de que todos trabajemos, todos tengamos un futuro por hacernos, y con sacrificio, pues bueno, hemos ido saliendo adelante. Estudiaste en el Valle de Aridane, ¿no? Estudié, sí, en el Valle de Aridane, me he criado en los llanos de Aridane desde pequeño. Siempre he vivido primero en una zona un poquito más alejada, yendo hacia El Paso, en Tajuya, pero luego desde muy pequeño ya nos mudamos al centro del municipio y estudié en el Colegio Sagrada Familia de Nazaret. Para mí también es una etapa, la del colegio, muy importante, ¿no? Y haber estudiado... ¿Por qué importante? Ese colegio, pues yo creo que me ha inculcado unos valores y una forma de ver la vida también. Un colegio cristiano, soy cristiano, practicante, y yo creo que pues esos valores para mí son importantes y creo que te marcan unas pautas a seguir en la vida y que, oye, te dan también un cierto orden, ¿no? Luego estudié también el instituto en el Eusebio Barreto, una etapa fantástica, bonita, la adolescencia, bueno, ¿qué les voy a decir, no? Luego ya me licencié en la Universidad de La Laguna como economista. Soy licenciado en economía por la Universidad de La Laguna. La etapa universitaria, ¿qué te voy a decir, no? Y encima tuve la suerte también de poder hacer un Erasmus. Estuve un año viviendo en Italia, en Milán. Y eso también te hace curtirte y te hace crecer. ¿Por qué decidiste estudiar economía? Bueno,
siempre me han gustado los números. Uno cuando eres niño, cuando estás en el colegio, en el instituto, pues se te dan más las matemáticas, se te, oye, ves que tu padre pues es empresario, no sé, yo creo que fue por ahí. Estuve inicialmente decidiéndome entre si economía, empresariales, administración y dirección de empresas. Pude entrar en economía y a por todas, ¿no? Como todo en mi vida, ¿no? Yo en lo que me meto intento siempre llegar hasta el final, dar el máximo, y yo creo que en ocasiones le digo a mi madre, muchacha, nunca, ¿qué me iba a decir, no? Miras hacia atrás y dices tú, oye, todo lo que hemos sido capaces de hacer, gracias al apoyo de mis padres, por supuesto, y oye, estoy muy orgulloso de haber sacado mi carrera, de ser licenciado en economía, y por supuesto que de ir cerrando etapas también. You better shape up, you better prove. My faith is justified, but I'm sure I'm deep inside. You're the one that I want. Ooh, I'm hardly the one that I want. Ooh, and you're the one that I want. Ooh, oh, can't you see? Oh, yes, indeed. Go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now I'll take my hand, stop, but then the man on the jukebox, and then we start to dance. Now I'm singing like, boy, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. Mariano, ¿quién te mete el gusanillo ese de la política en la sangre? Bueno, yo creo que un poco, como te dije, ¿no? Tiene que ver mi padre. Tu padre importante, ¿no? Muy importante, pero sobre todo Noelia García, ¿no? Que es la persona que me va a buscar en el año 2011 y que me pide que la acompañe para poderle dar un cambio al municipio de Los Llanos de Aridane, ¿no? Y a partir de ahí, pues... ¿Pero por qué te va a buscar? ¿Porque ya eres un referente en el municipio? La verdad que no, la verdad que en ese momento yo trabajaba, había trabajado en banca, había terminado mi carrera hacía pocos años, estaba trabajando como gestor de fincas y ella sí es verdad que conocía a mi padre, ¿no? De su anterior época en Los Llanos de Aridane, Noelia, en la anterior candidatura que estuvo, y yo creo que quizás por eso, ¿no? Viene a buscar. Yo estaba muy relacionado también con el deporte, estaba en la directiva del equipo de fútbol del municipio. La verdad que sí, ¿no? Estaba en varios segmentos, en varios colectivos, y entiendo que sea por eso, ¿no? Ella acude a mí para que la acompañe. La verdad que inicialmente me costó, ¿no? ¿Ah? Eso que la primera vez... ¿Te dio miedo? Te da miedo. Es una responsabilidad que quizás no te lo esperas, y al inicio me dio miedo, ¿no? Pero luego de tener... tres o cuatro conversaciones con ella y darme cuenta de la calidad humana que tiene Noelia García, pues ni me lo pensé. ¿Y entra y a gobernar directamente? Entramos en Los Llanos de Aridane, solo se conocía gobiernos de Coalición Canaria, UCD, Coalición Canaria, y la verdad que por primera vez hubo un cambio de gobierno en el año 2011, ¿no? Fui del número 2 con ella, y la verdad que gracias, por supuesto, también a un pacto de gobierno con el Partido Socialista, pudimos romper el gobierno y gobernar. Desde el año 2011 al año 2013, que nos desalojaron del gobierno por una moción de censura. ¿Vuelves otra vez? ¿Te vuelves a presentar otra vez? Nos volvemos a presentar, no, yo es que encima... He tenido la suerte de que en esa legislatura 2011 iba también en la lista del Cabildo. En el año 2000, en diciembre del 2013, un mes después de habernos hecho a nosotros una moción de censura al Ayuntamiento, nos censuramos nosotros en ese momento al gobierno de Coalición Canaria y PSOE, con el apoyo del PSOE, y pasamos a formar gobierno del Cabildo Insular de La Palma,
yo asumiendo las consejerías de desarrollo económico, empleo y deporte. Con suerte, poder ser concejal de tu municipio, poder ser consejero del Cabildo en tan solo una legislatura, pues un orgullo, y que el partido contara conmigo de esa manera, aún nuevo, ¿no? Muy agradecido eternamente, ¿no? A partir de ahí, en 2015, se vuelve Noelia García a presentar, conformamos más o menos el mismo equipo que habíamos estado en el año 2011, y no es que mantuviéramos los 8 concejales que teníamos, sino fuimos capaces de llegar hasta 10 concejales y conformar un gobierno en minoría, con lo que eso conlleva, ¿no? Conlleva, ¿no? Que es muy difícil, hay que negociarlo todo muchísimo más, hay que hacer un esfuerzo por llegar a acuerdos, incluso cuando tú como gobierno estás siempre en una posición débil, ¿no? De tener que ceder siempre el gobierno, pero bueno, la verdad que en eso Noelia García ha sido la grandísima responsable de que hemos llegado al final de la legislatura gobernando. Estamos hablando que este es quizá el municipio más importante de La Palma. Bueno, el con más habitantes, ¿no? Tenemos más de 21.000 habitantes, el siguiente es la capital, Santa Cruz de La Palma, que tiene 17.000 habitantes. Hay 21 concejales en el pleno de la corporación, 10 son del Partido Popular, 7 son de Coalición Canaria, 2 del Partido Socialista y 2 de Izquierda Unida. Y tú llevas la responsabilidad más potente, que es las finanzas, la economía, ¿no? Llevo con el que todos mis compañeros siempre tienen algún tipo de... O sea, que tú eres el nexo de conexión con las demás concejalías, ¿no? Soy el concejal de Hacienda. Desde el año 2011, que llegamos al ayuntamiento y en plena crisis económica, un chaval en el año 2011 que tenía 28 años, asumir esta responsabilidad, por eso al principio, tuve un poco de respeto, de pensármelo muy bien, ¿no? Y sí, llevo Hacienda, ahora mismo soy concejal de Hacienda, concejal de Seguridad Ciudadana y concejal de Agua del municipio. Que el hombre no solo vive de política, también tiene que comer. Bueno, ¿y tú te haces la comida habitualmente? Habitualmente. Habitualmente. Bueno, hoy vamos a hacer algo sencillito. Vale. Venga. Unas pechuguitas de pollo y una ensaladita, porque acabamos de hacer deporte. Oye, hay que seguirse cuidando, ¿no? Y ustedes que me están acompañando 24 horas, también se come. Claro, creo claro. Que mejor ver la realidad, ¿no? Venga, pues venga. Manos a la obra. Vamos allá. Estamos en busca de la tablita, ¿verdad? Venga. La sartén, el aceite de oliva. Oye, ¿sabes que tengo un amigo que me dice que no se cree que haga de comer? Y siempre me dice, él no sabe. Digo, oye, algo hago. Por ahora sé encender la placa, que la creo placa. Que sí, es una buena señal. Es una placa, pero sí, informatizada, bien. Total, sí, hay días que se desenfada y funciona sola, incluso. Entonces, ¿qué vamos a hacer, María? Vamos a hacer unas pechuguitas de pollo.
Que no es complicado, sí, ¿no? Sí, que no es sencillo, vuelta y vuelta, para, ¿sí? Oye, algo ligerito para seguir nuestra ruta, que todavía nos queda toda la tarde camino. Uh-huh. Esta mañana desayunamos bien en Santa Cruz de La Palma, en el Bahía, y ahora estamos por la zona de Los Llanos, que es donde vivo yo, donde nací, donde me he criado y donde también he tenido la suerte de ser teniente alcalde. Aquí tenemos los tomates cherry, que los voy a poner, sí, por aquí, sí, y el plastiquito. Y tú reciclas aquí, ¿no? Nosotros reciclamos, sí. Nosotros, mira, aquí los plásticos y los envases, el papel y la orgánica. Ajá. La orgánica, el municipio, fue un municipio pionero, Los Llanos, en reciclaje orgánico, junto al Paso y alguno más. Y en La Palma está el contenedor marrón para reciclar orgánico. Aquí tenemos la mini despensa que tenemos aquí. Con vamos a buscar el atuncito. Esto es buscar las cosas y acabamos rápido. Para la ensalada, que no falte de nada, porque, oye, el atuncito. Y unos espárragos también ponemos, ¿no? Claro. Unas yemitas de espárrago para tener la ensalada completa. Y por aquí había un aguacate. ¿Sabes que el aguacate, bueno, aquí en el Valle de Arián, el plátano es lo más importante, el producto number one, el que ha dado sustento a muchísimas familias y ha permitido que muchísimos podamos estudiar porque nos ha permitido económicamente eso. Pero ahora mismo también está en pleno auge el cultivo del aguacate. La verdad que cada vez hay más fincas cultivadas por aguacate y también cada vez son más las personas que diversifican su cultivo, no solo plátano, sino también aguacate. Te voy a hacer una ensalada, Chachi. Venga, venga. Vale. Vamos a buscar el bol aquí para... Es donde la vamos a poner. Vamos a ponerla aquí para limpiar un poquito las hojas de lechuga. ¿Tú crees que mi amigo tiene razón cuando dice él no sabe? No, yo creo que... Algo hacemos, ¿no? Claro, porque tú en Madrid, cuando estás en el Senado, ¿cómo haces? Pues la verdad es que allí siempre comemos o en el mismo Senado o en algún restaurante de los alrededores que tienen menú, ¿sabes? Menú por... ¿Y cenas en casa? 12, 13 euros, sí. Al principio de la legislatura tuve un apartamento compartido con un amigo que estaba trabajando en Madrid. Y siempre nos hacíamos la cena en casa. Uh-huh. Pero los almuerzos, como estás en sesión plenaria, tienes una horita, horita y media, pues siempre solíamos almorzar por allí. Mira esta maravilla. Eso es oro. Eso es oro. Oro. Eso es oro. Además, es energéticamente lo que aporta. Exacto. Hacemos una mezcla de varias leyes con la rúcula. ¿Cómo la llamas a esta ensalada? Bueno, ensalada mixta, ¿no? Ensalada mixta. Sí, Salida. Con el atuncito. Sí. Y mixta. Ensalada de la casa la vamos a llamar hoy. Bueno, ¿vale? bueno. ¿Y tú sueles hacer de comer? Sí, yo sé hacer de comer bien. Son tres cosas. Tres cosas, nada más. Pues como yo, más o menos, ¿no? Al final. Pero me estás dando una lesión hoy. ¿Sí? Hoy me estás dando una lesión de cocina. Lo más sencillo del mundo, lo más sencillo del mundo. A mí me está dando... Y le vas a echar más cosas, ¿no? Vamos a echar canónigos también, que me gusta. Sí, porque le pusiste rúcula. Sí. Y ahora canónigos, ¿no? Sí. Productos canarios, ¿eh? Que, fíjate, compro canarios y siempre que podemos... se intenta. Sabes que también aquí los domingos hay un mercadillo agrícola. Ajá. Y... Y también aquí debajo justo, y productos súper frescos de... Y le echas tomates también, ¿no? Sí, cherry, chiquitos, porque de los otros no tengo. Un poquito para picarlos a la mitad con un poquito de sierra. Esto es una ensalada de un deportista, ¿eh? Sí, e intento cuidarme porque... sabes que estamos mucho tiempo fuera de casa, como te digo, como mucho fuera también. Y cuando estoy en casa y puedo hacer un poquito de deportes, pues siempre también intentarse cuidar un poco. Porque ¿Y si cómo no está? Cuidamos... ¿Cómo estás de tensión? Perfecto. Sí. Grasa en la sangre y eso, nada. Azúcar, nada. Porque la quemas toda, ¿no? Sí, el deporte ayuda a eso, ¿no? Y no solo a no tener ningún problema de salud,
sino mentalmente estar también fuerte. Uh-huh. Mira, ¿quién hace de comer habitualmente en casa? Habitualmente hace de mi pareja de comer. Sí. En realidad es esa. Sí. Algún día a la semana sí hago yo, pero nos intentamos también repartir un poco las tareas. Esto es para todos y es de todos, la casa es de todos. Y bueno, la verdad que muchas veces ella, porque también la hora del mediodía yo la utilizo para hacer deporte. Y ella a lo mejor por la noche, ¿no? Y por la noche sí suelo hacer yo la cena, que suelen ser más sencillas, ¿no? Pero en eso nos organizamos bien. Por ahora nos organizamos muy, muy bien. Vale, mira cómo sale esto. Qué fantástico, ¿eh? Qué esto maravilla. Es oro. Qué maravilla. Oro puro. Te está quedando bonita, ¿eh? Está bonita. Está quedando bonita. Visualmente te está quedando bonita. ¿Y atún? Atún al natural. Al natural. Sí. No, porque el aceite se lo pones tú. Exacto. Aceite y vinagre y ya luego la aliñamos nosotros, ¿vale? Oye, aquí es raro que no tengamos o naranjas o plátanos o aguacates. Y... O sea que todo sano, ¿eh? Bastante, nos intentamos cuidar. Todos sanos. Son naranjas impresionantes, ¿eh? Naranjas de La Palma. ¿Cómo van a ¿Son de La Palma estas? Son de La Palma. Sí, sí, sí. Pero son naranjas. Tremenda, ¿eh? Además con mucho jugo, ¿eh? Sí, mira cómo. Y haremos algunos más para que no tenga que descongelar. No, está bien, está muy bien. Yo creo que con lo que vamos a comer es suficiente. Hacer deporte. Todos los días un poquito de deporte. Sí. ¿Sábados y domingos incluidos? Sí, me programo para todos los días porque siempre hay algún día que se te cae porque, oye, la vida nuestra tiene eso, ¿no? De no poder organizar de todo tu jornada, pero sí, yo procuro o muy primera hora de la mañana o a última hora de la tarde o en el mediodía buscar un huequito de una hora para hacer deporte. Bueno, porque el deporte siempre ha estado en tu vida, ¿no? Sí, la verdad que desde muy pequeño... practicaba tenis, baloncesto y fútbol. El fútbol ya de una manera seria, ¿no? Exacto, hasta categorías juveniles y demás. Y ya luego en la universidad pues empecé a practicar otro deporte individual, que es el triatlón. Triatlón, o sea que... Nadar. ¿Nadar cuánto? Pues habitualmente los que hago yo nadamos 1.500 metros en las competiciones. ¿1.500 en mar abierto? Sí, exacto. Mar abierto. ¿Bicicleta? 40 kilómetros. ¿40 kilómetros? Y correr 10 kilómetros. Y correr 10 kilómetros. Que es el triatlón olímpico. ¿Y has estado entre los primeros de España? Sí, por grupos de edad sí, hace ya algunos años. Pude competir, me acuerdo, en Ferrol, quedé tercero de mi grupo de edad. Y bien, contento. Bueno, para mí lo importante es...
el hacer deporte, ¿no? La competición es la excusa para, oye, no dejarlo, tener un objetivo y llegar a ese objetivo bien, pero no perder esta costumbre, que para mí creo que es una buena costumbre, que me ayuda no solo en la salud física, sino también yo creo que aporta mucho en lo mental, en organizarte, en poder concentrarte, y que el deporte, yo creo que solo aporta cosas buenas a la vida. ¿Compites de vez en cuando? Compito habitualmente, sí, al año puedo hacer alrededor de 10 competiciones, no solo de triatlón, sino también he estado en la Gran Canaria Maratón, el año pasado estuve en La Graciosa, en el desafío Octava Isla, ahora a finales del mes de marzo estaremos en el triatlón del Médano, estuvimos en febrero en el triatlón de Santa Cruz de Tenerife, en La Palma también participamos en todas las pruebas que podemos, en Los Llanos ahora en breve también es la Urban Night Run, que es una carrera de 10 kilómetros, yo creo que más o menos una carrerita, una prueba deportiva al mes sí que participo. Bueno, y después la gran prueba, que tú has sido uno de los impulsores, la gran prueba de La Palma. La gran prueba de La Palma es la Transvulcania, ¿no? La que todos amamos, todos queremos y todos tenemos en el corazón. Yo he tenido la gran suerte de participar y terminarla en 3 ocasiones, y la gran suerte aún mayor que es de ser el responsable de esta gran prueba durante 2 ediciones. Yo creo que, como te digo, me considero una persona con muchísima suerte, un privilegiado de haber podido estar en los dos ámbitos, de haber participado en y luego haber sido responsable de la prueba, y solo siento orgullo. Bueno, pues te dejamos, porque todavía no has terminado, ¿no? No, y con mi grupo de entrenamiento, que, oye, el deporte con amigos, pues es muchísimo mejor. Más agradable, ¿no? Nos acompañamos, nos ayudamos, cuando uno no tiene ganas, el otro sí, y siempre impulsamos uno del otro, y no hay nada como el deporte con amigos. Bueno, a disfrutar. Nos vemos, hasta luego. Lying in my bed, I hear the clock tick and think of you. Caught up in circles, confusion is nothing new. Flashback, warm nights, almost left behind. Suitcase of memories, time after sometimes you picture me. I'm walking too far ahead. You're calling to me, I can't hear what you said. Then you say, go slow, I fall behind. The second hand unwinds. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you, I'll be waiting. Time after time. After my picture fades and darkness has turned to gray, watching through windows, you're wondering if I'm okay. Secrets stolen from deep inside, the drum beats out of time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time, if you fall, I will catch you. Cuando terminas la carrera, quizá tomas la decisión de hacer una de las experiencias que debe de hacer cualquier joven que vaya a la universidad, que es hacer un Erasmus. Y te vas a Italia. Sí, bueno, durante la carrera, ¿no? Casi en el ecuador de la carrera, decido irme al extranjero, ¿no? Sí. Creo que es una experiencia que recomiendo a cualquier estudiante, porque te curte, hay que conocer. ¿Y por qué Italia? ¿Hablabas italiano? No hablaba nada de italiano, porque era el sitio que quedaba libre en ese momento, y me dijeron, ¿puedes irte a este sitio o no vas a ninguno? Entonces digo, mira, me voy a este sitio, casi que cogí la mochila y me planté allí. La verdad que... ¿Dónde estuviste? En Bérgamo, muy cerca de Milán. Es algo, vamos, de allí no solo me traje algunas asignaturas aprobadas, sino me traje un idioma. ¿Hablas italiano ahora? Hablo italiano.
¿sí? Yo creo que es muy importante. ¿Llegaste a Bérgamo sin organizar nada? Llegué a Bérgamo solo con el pasaje a Milán. ¿A Milán? A Milán. ¿Y dormiste? Otro compañero, dormimos en el aeropuerto la primera noche. Al día siguiente cogimos una guagua para ir a Bérgamo desde Milán. Con tantísima suerte que en la estación de guaguas había unos señores, una pareja que había estado trabajando en el hotel de Portonados, aquí en La Palma. Vamos, se nos abrió el cielo porque al final, compañero de viaje, otro chico que iba a Bérgamo, que lo conocí allí en ese momento, y a partir de ahí, pues, mil y una aventuras. Tuvimos que estudiar, porque ¿sí? siempre dicen que los Erasmus no estudian y tal. Tuvimos que estudiar. Pero me comentaste que allí se copiaba todo el mundo, ¿no? Bueno, sí, los italianos son bravos para eso, ¿eh? ¿Sí? Para eso son casi nada, la verdad que sí. Pero el invierno, la nieve, vamos, otros países, Erasmus de todo el mundo que conoces, se te abre la mente. Ya. Se te abre la mente y te permite valorar y querer aún más tu tierra, porque te das cuenta en el paraíso y abrir la mente. Y abrir la mente. Sí. Abrir la mente de que el mundo es muy grande, hay muchísima diversidad y nosotros somos muy chiquititos. A veces nos pensamos que no, pero somos muy chiquititos. Bien, es cierto, con mucho que ofrecer, pero muy chiquititos y tenemos que tener la mente abierta para eso. Una experiencia genial, ¿no? Fantástica, súper recomendable. Los inicios, como todo, y tomar la decisión no es fácil, ¿no? Porque te lo piensas, voy al extranjero, ¿cómo va a ser esto y tal? Pero muy recomendable y yo creo que incluso necesaria para todos los estudiantes. Después seguiste estudiando en Madrid, ¿no? Después seguí estudiando, terminé la carrera, me dieron una beca en Repsol. Estuve un año trabajando, becado en Repsol, en compras y contrataciones, una experiencia también fantástica. Y ya luego volví a La Palma a trabajar en banca. Estuve un año trabajando en banca, luego... ya estuve con empresas, llevando empresas y ya dimos el salto a la política con 27 años. ¿Y qué empresas ya llevaba? Bueno, llevaba la gestión de varias empresas de un empresario del municipio que tenía diferentes cosas, apartamentos, plátanos. O sea, que gerenciaste varias. Sí. Llevamos la contabilidad, llevamos el día a día, un poco de todo, ¿no? Estábamos en el día a día de todo lo que es la empresa. Luego, cuando empezamos en política, intenté compatibilizarlo, pero absolutamente imposible. Es complicado y no quería quedar mal con nadie. Y tomé la decisión de dedicarme de lleno a la política. Y en eso hasta el momento. Mira, si para la gente que nos está viendo en el resto de Canarias, ¿qué ofrece La Palma? La Palma es una isla que está aún por descubrir, que está aún por explotar, pero ofrecemos mucho verde. Ofrecemos tranquilidad, ofrecemos unas personas que te van a acoger cálidamente y con muchísimo cariño. Yo creo que ofrece experiencias inolvidables. Yo creo que tenemos un clima poco igualable. Tenemos unas estrellas y un culto y respeto. Una de las mejores cielos del mundo. Un culto y respeto al cielo que yo creo que es difícil encontrar en cualquier otra parte del mundo. De ahí que se estén en nuestro Roque de los Muchachos los telescopios más importantes del hemisferio sur. Yo creo que tenemos mucho que ofrecer, tenemos incluso playa, si quieres playa, y tenemos unos bosques para perderte, para enamorarte, como puede ser el Bosque de los Tilos, que han anunciado que la serie Juego de Tronos se va a grabar algunos capítulos en el Bosque de los Tilos, es decir, grandes productores mundiales, como es el caso de Netflix, eligen La Palma. Yo creo que por algo será. Bueno, hay que venir a La Palma. Hay que estar, hay que conocerla y estoy seguro que quien la prueba, repite. Without you,
with or without you, with or without you. Through the storm, we reached the shore. You give it all, but I want more. And I'm waiting for you, yeah, yeah. With or without you, with or without you, oh no, I can't.